y gracias. Y ojalá que venga una persona que va a reaccionar este equipo, porque el esfuerzo de Rodolfo, de Chucho y de Luis es con la intención de hacer cosas grandes, con la intención de un proyecto de un estadio nuevo y un equipo de primera división. Me lo dijo Ojo, que este proyecto de nuestro equipo fuera conmigo, como siempre lo dijo hace unos días, es con ganar. Si no ganas, se complican las cosas. Y los resultados son estos. Yo creo que no voy a decir una palabra mal de nadie porque no se la merece. Solamente dar las gracias por hacer que les guste. A mi morida Rodolfo, a los premios que me dieron. Y que bueno, nosotros no correspondimos con resultados en este torneo. El primer torneo fue mal, con el señor Moya y con Ojo. Profesor Jesús Ramírez, su opinión del equipo de Venados. ¿Por qué usted, que tiene pues la experiencia como seleccionador mexicano, por qué el equipo no avanza? No, bueno, mira, creo que antes que nada debo de corroborar lo que dice Juan Carlos. Nosotros en el draft asumimos esa responsabilidad de traer a los jugadores que hoy están aquí. Para nosotros eran grandes refuerzos, porque había hecho Juan Carlos una temporada excepcional y evidentemente había la idea de mejorar el plantel, porque la expectativa era mayor. Hace una semana, yo quiero destacar la honorabilidad de Juan Carlos, más allá del director técnico, yo le diría, esto es segundo plano, la calidad de persona, porque también la semana pasada él se asomó a nosotros, y Rodolfo y la directiva no se le aceptó la renuncia porque estamos en la continuidad hoy. Creo que el amor propio y la calidad de persona generan esta situación. Yo creo que todos somos responsables, jugadores, nosotros que elegimos a los jugadores para estar aquí en este plantel. Y yo creo que hoy, desafortunadamente, puede ser mil causas, pero ya ahorita es lo de menos, las causas, ya la situación está dada. Créanme que lo siento mucho, porque hemos trabajado con Juan Carlos y creo que la expectativa era importante hoy. Simplemente también a mí me gusta agradecerle su calidad humana, su profesionalismo para el equipo.